El otro día estaba viendo un video de un canal que se llama Estudio Olfativo, que hizo un tag que incluso me etiquetó, pero no estoy haciendo este video por él, porque me etiquetó, pero genuinamente me gustó la idea. Si por alguna razón ya no tienes tu colección, o sea, imagínate lo que sea, ¿no? Hay un temblor en México y todas tus botellas se rompen, o lo que sea, y tuvieras que empezar de cero, ¿cuáles serían los cinco perfumes que primero compraría? ¿Cuáles son esas cinco fragancias que serían como, ok, estas las necesito de regreso? Pero elegir nada más cinco perfumes es una tarea difícil, porque es, a ver, elijo de cinco perfumes con base en que elijo cinco perfumes con base en los que más me gustan, o los elijo en base en calor, frío, versátil, formal, casual, ¿sabes? ¿Cómo la hago, no? Y les voy a ser muy francos, no saben el tiempo que me tomó elegir estos cinco perfumes. Antes de empezar con el video, si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas a mi canal. Sé que la mayoría de ustedes que están viendo estos videos no están suscritos porque yo lo veo en los números. Entonces, si te gusta la perfumería y ya estás aquí, suscríbete, es gratis, me apoyas. Y aparte, todos estos videos que estoy creando de perfumería, ¿no? Perfumes para que te den cumplidos, ¿no? Para seducir, para realmente llamar la atención si es lo que quieres o si quieres, ¿no? Perfumes simplemente para oler bien, tengo de todo en el canal. Entonces, suscríbete para que no te pierdas este gran contenido que estoy creando para ti. Voy a empezar con el primero, es un perfume de diseñador y es Tommy Hilfiger Impact. Así es, Tommy Hilfiger Impact, incluso este fue uno de los primeros que elegí. Es una fragancia que me gusta mucho, incluso si tú, no sé si en la cámara se va a poder ver ahí, pero si tú ves el nivel al cual está el perfume, esto es bajo, tomando en cuenta que tengo más de 250 perfumes y de que intento darles una rotación. Y el hecho de que una fragancia de diseñador esté tan abajo habla de que es una fragancia que utilizo mucho. Igual inconscientemente, ¿no? Cuando simplemente me quiero poner algo, es como, ok, esta y Dior Homme 2020 son dos fragancias que uso mucho. Aparte de esta, no sé si ya viste mi reseña o si has visto mi canal. Es una fragancia que te da cumplidos porque es una fragancia muy juvenil, es muy versátil, tiene este ADN como de manzana, con un poquito de madera, cítricos, dulcezón. O sea, como que no es ni muy dulce, ni muy fresca, ni muy amaderada, está muy bien balanceada. Entonces puedes usarla en el frío, en el calor. Es versatilidad pura. Huele a una persona joven, huele a una persona muy energizante. Y me gusta que tenga un performance muy bueno. Cuando tú compras una fragancia que es versátil, que la voy a usar para todos los días, quieres que te dure, quieres que no, que te proyecte. Aparte, es muy gustosa, ¿no? Como que es gustosísima. O sea, no sabes lo rica que es. Entonces la gente te va a dar cumplidos. La botella, aunque está muy nice, como con esa T de Tommy, si tú la pones, no tiene mucha superficie en la parte de abajo. Entonces me ha pasado varias veces que la pongo y se cae y puede tirar otras botellas. Sé que es una jalada, pero bueno, todo importa. Vamos aquí con la segunda opción y aquí me voy a ir por algo completamente opuesto. Mientras que Tommy Hilfiger es un perfume relativamente económico, aquí me voy a ir por un perfume mucho más caro. Aquí me voy a ir por un perfume nicho. Aquí me voy a ir por una fragancia de calidades fascinantes y es una marca que se llama Panteón Roma. Es un perfume que he hablado, ¿no?, en ocasiones anteriores aquí en mi canal y se llama Aniversario. Ya llevamos un tiempo, pero este año los lanzamientos nuevos de las grandes marcas, especialmente en el perfume de nicho, son frutales, ¿no? Tus mangos, frutos rojos, ¿no? Todo este tema, ¿no? Incluso melón, como ese tema tropical es lo que está de moda. Oh, no saben lo rico que es. Esa es una fragancia que me encanta, me fascina y realmente te invito a que la pruebes. Tienes frutos rojos, tienes fresas, también tienes mora azul, pero también tienes durazno y hay coco y todo eso viene acompañado con una base de oud. El problema de muchas fragancias frutales es de que son frutas y ya, igual le ponen un poquito de flores, vainillita, que también tiene vainilla esto, pero se queda en un frutal dulce, como muy rico, pero algunas personas pueden ver un poco femenino. Y este aniversario toma esta parte del frutal, de la fruta, pero le pone unas maderas muy oscuras, densas. También tiene sándalo, que estoy viendo por acá, patchouli y oud. Y esa combinación entre la frutal y el oud crean una fragancia mega adictiva. Sí, no es un perfume económico, me parece que cuesta más de 6 mil pesos. Lo pueden conseguir con un 10% de descuento con el código PERFUME10. Allá abajo te voy a dejar el link, entonces 600 pesos menos. Se los prometo, si ustedes quieren obtener una fragancia buena, esta de aquí. De todos los descubrimientos que he hecho este año, esta casa Panteón Roma ha sido mi favorito. Son 100 mililitros, dura muchísimo, son extractos de perfume. O sea, no manches. Oh. Sí. Definitivamente una de mis cinco. Siguiente perfume, vamos a ir con Tom Ford. Obviamente Tom Ford no podía faltar en la lista. Saben que Tom Ford es mi casa favorita. Tom Ford tiene dos colecciones. Tiene la Signature, que son estas. Y también está Ombre Leather en la Signature. Y tiene su Private Blend, que son las botellas cuadraditas. Yo creo que Noir Extreme es un perfume que debió haber salido en la colección de Private Blend. Compleja, rica, con buen performance, mega sensual.
Uf, gourmand dulce. Este de aquí es un perfume de Private Blend. Ahora sí que disfrazado con botella de Signature. Tiene una nota de kulfi, ¿no? Que es una nota de pistache frío. Es un postre que está en la India. También tienes vainilla. Tienes un poco de flores. Quieres proyectar a una persona elegante, pero muy misteriosa y como sensual. Imagínate a Tom Ford. Imagínate, te estoy aquí enseñando al hombre Tom Ford. Imagínate cómo podría oler ese hombre, ¿no? Que esta persona como muy elegante, pero también tiene esta parte, ¿no? Como oscura, muy sensual. Así como que realmente te llama la atención, pero sin perder esa elegancia. Esto no es un sensual sucio, no es un sensual dirty o trashy, no, es un sensual elegante, caro, muy caro, que proyecta, que es casi gourmand la fragancia, o incluso gourmand porque tiene, te digo, pistache, tiene almendra, tiene vainilla. Si quieres conquistar a personas, si quieres realmente ser el centro de atención desde un punto de vista muy sensual, tú usas esto con un traje y no te la acabas. Yo quiero oler a esto cada vez que uso un traje, ¿no? Si se me acaban todos mis perfumes, esto entraría definitivamente. El cuarto perfume que elegiría, estaba pensando en un perfume fuerte, ¿ok? Ya tuvimos la parte cítrica o la parte muy versátil con Tommy Impact. Ya tenemos la parte frutal como diferente, nichoso, si le quieres llamar así, con Pantheon Roma, ¿no? Como un perfume de oud, con frutas. Luego nos fuimos a la parte más dulce, mucho más gourmand, mucho más vainilloso, ambarado, con Noir Extreme. Y ahora quiero algo intenso, quiero algo fuerte, quiero algo que tenga, sí, que tenga oud fuerte, que tenga cuero, ¿no? Que sea como mucho más potente. Y es por eso que me estoy yendo con Givenchy Indomté. Esta es su colección privada. Es un perfumonón. Y la gente apenas lo está descubriendo. Como que antes no era muy sonado. Y ahora de repente que veo que ya sale en TikToks y en Instagrams. Y por buena razón, aunque estoy en esto, como que no quiero que la gente se entere, porque si no la gente va a oler igual a mí. Y es como mi secreto. Pero pues tengo que compartir lo que me gusta. Y este es delicioso. Tiene una salida de naranja, ¿ok? Es una naranja con oud. Estuve en una entrevista de radio hace unas semanas y la llevé. Eddie Warman, ¿no? El entrevistador, no puede dejar de oler a esto porque decía, huele a caro. Huele como a un rancho caro, ¿no? Porque tiene esta parte del cuero que te puede remontar un poco a las sillas de caballo, ¿no? Pero no cuero feo, sino huele caro. Esto huele muy lujoso, es muy intenso. De todos los que estoy diciendo, este es el más difícil de todos. Este es el único que te diría, no compres a ciegas porque está muy intenso. Huélelo porque si te gustan los perfumes nicho, aunque técnicamente no es nicho, es colección privada, pero si te gusta, aunque puede ser nicho porque el precio es todo un rollo, pero si te gustan los perfumes que proponen algo nuevo, aparte de las tapas, aparte de las botellas tan padres, ¿no? Magnéticas. ¿Quieres una fragancia muy intensa? Muy fuerte, muy elegante, con mucho cuerpo, ¿no? Wow. Indomté de Givenchy está cañona. Todos los perfumes que estoy mostrando son muy cañones, en verdad. O sea, te estoy trayendo lo mejor de lo mejor aquí. La última fragancia que te quiero mostrar es una que todavía no está en México, pero que va a llegar en octubre, porque la estoy trayendo al Palacio Hierro de Polanco. Entonces, estate atento a mis redes sociales porque tengo un proyecto con el Palacio Hierro muy padre, en donde esta fragancia o esta marca estará presente. Y estoy hablando de Vibrato, una que se llama Sospiro. Si has visto mis videos, me has escuchado hablar de esta marca. Sospiro es una marca en la línea de Serjoff, ¿ok? Serjoff sacó esta línea aparte y luego esta línea tuvieron ahí unos temas, no quiero entrar en mucho detalle, pero se separó. Ponche cítrico. Esa es mi fragancia para el verano, acompañado de iris, que le va a dar performance. Eso es. Esto realmente es como si tuvieras un platón y exprimieras naranja, bergamota, limón, lima, toronja, mandarina, todos estos cítricos, ¿no? Los revolvieras. Si a esto le añades un poquito de flores y le pones iris, que le va a dar cierto como empuje, ¿no? Para que realmente despeguen el perfume y que te dure más. Esta de aquí es una fragancia que huele a felicidad. Estoy feliz, ¿no? De como de vivir y de existir y de que es verano y de que, bueno, está horrible el clima, pero como de que quieres salir, ¿no? A un parque, a pasear a tu perro, a oler flores, a estar afuera y que te pegue la luz del sol en el rostro. Es una fragancia que como que te despierta, pero en un buen sentido, y es muy rica y te da muchos cumplidos y dura mucho. No sé cómo lo hicieron, yo creo que es la combinación con el iris y con algún tipo de almizcle que le meten, pero es un cítrico que dura todo el día. Busca una fragancia cítrica que dure, chéquense esta, te digo, próximamente va a estar disponible en el Palacio de Hierro, tanto online como en el Palacio de Hierro de Polanco. En octubre más o menos estamos trayendo esta marca. Está cañona. Y bueno, con eso termino este tag, ¿no? Que me etiquetó aquí Estudio Fativo, de los 5 perfumes que yo elegiría si mi colección se fuera a la Hachette. En cualquier momento podría cambiar, pero la verdad es que es una selección que me gusta mucho, es una selección muy balanceada. Espero te haya gustado este video. Si fue así, déjame un comentario, déjame un like, y bueno, te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas de ningún video de Mr. Félix, ya que estoy subiendo contenido no continuamente, videos como este, reseñas, versus y demás. También te dejo mis redes sociales ahí abajo, Instagram y TikTok, para que me vayas a seguir, donde tengo videos exclusivos que no subo por aquí, que se subo por allá, en términos de perfumería y estilo de vida y todos esos rollos. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video, que estés muy bien. Y nos vemos en la próxima. Adiós.